hola, mis queridos amigos motociclistas. Bienvenidos a Chopper World, el mundo de las chopper. ¿Se acuerdan que estuvimos fabricando algunos accesorios para un Yamaha? Bueno, hoy se los vamos a mostrar cromados, terminados, y van a ver que, aparte de que la moto es espectacular, que también los accesorios que fabricamos quedan espectaculares. Así que hoy les vamos a mostrar el producto terminado. Estamos acá con el amigo Otto, mi querido amigo Otto, mi querido amigo Otto, que viene siempre a visitarnos al taller. Con él rodamos, salimos a los almuerzos, salimos a andar en moto, salimos los sábados, vamos a visitar a los chicos de Jorroa, a los chicos de Americano. Oh, siempre, los fierros siempre. Así que bueno, mientras voy armando, les voy contando, voy charlando un ratito con Otto para que sepan cómo va todo. No me hagas laburar esta vez. No te voy a hacer trabajar. Gracias. Va, no sé, un rato, gracias, porque el empleado todavía está durmiendo, el hijo de puta. Mirá, vos sabés que yo calculo que es una moto que va muy rápido, pero aparte de eso, es una moto que debe andar bastante a los zancazos. Yo todavía no tuve la oportunidad de probarla, pero motor 1900. Pavada de moto. 1900, dos cilindros, refrigerada por aire. Lo que pasa es que esta moto agarra el torque máximo a las 2300 vueltas. Puede ser. Al toque tú, puede la ser. Moto está empujando como un tractor. Y tiene dos cacerolas muy importantes, ¿viste? Para fijarte cómo acelera algo, tenés que fijarte los frenos. Sí, bueno, esto. Estoy viendo que tiene doble freno adelante con doble pistón. Doble freno adelante atrás, tiene. Y atrás tiene un disco así. Vos fijate que tiene cuatro pistones adelante, sí, y cuatro pistones diciendo atrás. Vos qué sabés. El cuadro aluminio no lo hace que la moto, a la vez que sea obviamente más liviana, sí, que le dé una cierta flexibilidad. Mirá, debería ser un poquito más flexible. Yo calculo que lo hicieron por una cuestión de alivianar pesos, porque el motor lo veo extremadamente grande, la caja se ve por allá atrás, el embrague muy aparte. Vos fijate que no tiene mucho plástico tampoco, casi todo lo que tocas es de metal. Dicen que si la apurás realmente, traga. Uno tiene fanatismo por una cosa, por la otra. No, cada uno, viste, Harley, siempre Harley. Tenemos el corazoncito puesto ahí. Pero no hay que menospreciar un fierro como este, que la verdad es impresionante. A mí, te digo la verdad, me sorprendió. Tiene una onda a Lincoln Continental. Sí, algo muy retro, ¿viste? Muy retro, tiene detalles así de entremezcla de lo retro con lo moderno. Exactamente. Le da un acabado final increíble. La cola tiene unos giros y una luz trasera que es impresionante. Y acá en el tanque tiene estas rayas, ¿ves? Estas rayas así, que parece un auto antiguo del 50, que a mí me mata, la verdad está increíble. Ahora que se zarparon de grande, zarparon de grande. El tamaño me queda bien. Sí, a vos te quedan bárbaro. Así que bueno, vamos a seguir armando esto para ver cómo queda. Dale, y después seguimos conversando. Che, qué cromado, papá, ¿dónde lo sacaste? Hey, cromado, pero sí, no, papi. Uno de los auspiciantes del programa. Sabés que tiene una empresa que es infernal. Es una cosa de locos. Él me decía, pasá a ver el taller. Esto no es un taller, esto es una fábrica. No son, estos pibes no son nuevos, porque con este cromado deben tener un par de añitos, ¿no? 43 años que están mierda. De experiencia. La verdad, adentro tiene un lugar con 10 pulidores para que... No, tiene unas máquinas, se trajo unas cosas de Estados Unidos, pero impresionante. Y aparte de eso, tiene todo sectorizado el tipo. Che, quedó muy bueno. ¿Todo esto lo diseñaste vos, Palito? Sí, lo iba a hacer por adentro, pero tenía que reformar un par de cosas que no quería tocar. Entonces me fui a ver los catálogos originales de los accesorios y con eso saqué los moldes para decir, bueno, de acá más o menos me doy una idea. Perfecto. Y de ahí lo copié más o menos, viste, después lo hice al diseño que a mí más me gustaba, viste, y un poco lo que me pidió el dueño. Veo que son cuatro tornillos, dos de cada lado y se saca. Sí, 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 es muy fácil. Y saco todo el respaldo con el... Es muy fácil, es muy fácil de sacar. Es muy fácil de sacar, sí. Perfecto. Un cachito para arriba, lo ajustamos esto. Lo tengo acá arriba. Y ya vamos terminando con esto. La persona tiene que viajar cómoda, tiene que poder llevar sus bultos cómodo. Que igual yo le decía, tampoco vas a cargar tantas cosas, loco. Ah, no me había percatado, cromaste hasta las tuerquitas, las tornillitas, todo. Todo, todo, porque es todo visible. Está cromado y está pulido de ambos lados. Porque a veces cometen ese error de cromar de un solo lado, porque del otro lado, total, dicen no se ve. No, siempre se ve. Es preferible pagar un mango más y decir, mira, loco, es la pieza, será completo. Y la verdad, pero si no, en eso... No, no escatiman gastos, el chabón le pone mucha pila. Mira cómo quedó esto. Fuertísimo. Igual siempre se recomienda no echarle más de 30 kilos de peso. O sea, esto se van a cualquier cosa. Pero después, viste, cargar una bolsa de cemento atrás no sirve. Usted que sabe tanto.
Las varillas estas que les pones acá al lado. Sí. ¿La función? ¿Cuál sería la función? Eso para que no se chupen las alforjas. Ya ha pasado muchas veces que te la chupa la rueda, si se engancha te hace un desastre, te pegas. Esa caminada me pasó que lo agarró con el disco de freno atrás, me la cortó y te rodito una alforja. ¿Viste? Eso por no hacerle los fiorritos. Se aprende de los errores. Esto va quedando de primera. Ahora vamos a armar el mataperro y vamos a ver qué pasa con todo esto, cómo queda terminado. Habíamos hablado que el cuadro era de aluminio. Exactamente. Un mataperro bien copudo de hierro. Sí. En caso de una caída, ¿afecta algo el cuadro? ¿Contamos? Bueno, pues si el mataperro es extremadamente grande, cuando se cae, lo que resiste el golpe es el chasis de la moto. Entonces, ¿qué pasa? Se revira. Tiene que hacer de fusible. Exactamente, exactamente. Pues si lo haces zarpado de grueso, sí, la moto parece que no se hace nada, pero el cuadro realmente termina doblado. He comprobado en ruta yendo a Mendoza con un grupo de amigos, sí, que se cruzó un perro, y encima un perro policía grandote, ¿no? 50 kilos fácil, y sabes que le salvó la moto por el mataperro. Y sí. Ahí me di cuenta de decir la función, sí, real. El tema de laburar, ponerle con vos o con gente que gusta misa, sí, no tenés que morir en el algo que te ponen, no, un diseño y fuiste. No, por vos supuesto. Vos acá y yo he hecho con vos 1000 de pedaleras y sí, me las hacían a medida mía, de mi largo de pie. Totalmente. Todo. Para todo, eso, todo. De eso se trata un poco el laburo. Hemos laburado un rato, señores. Hemos estado acá con la compañía de mi querido amigo Otto. Estamos juntos, nos amamos, nos peleamos, nos puteamos, hacemos un poco de todo. Así que bueno, espero que les haya gustado la nota y lo van a ver siempre, como yo les digo, por acá. Gestoría MP Motos. Altas, bajas, transferencias, patentamientos, seguro para motos. Trámites en todo el país. 10 años al servicio del motociclista. En Villa Ballester, calle Cuba 4055, a 150 metros de la avenida 9 de Julio. Consultas 4768-6125. Amigos, estuvimos con los chicos de Gesell y nos contaron de su encuentro espectacular. 4, 5 y 6 de diciembre, no se lo pueden perder. La costa, calorcito, un encuentro que promete ser diferente. Se los contamos por acá, por Chopperware. Los espero allá. Quédate con nosotros que esto recién comienza, acá, en Chopperware, por el Garage TV.